¿Cómo me molesta que no tengan? Noble One, this is Noble Actual. Noble One, go ahead. We need that base taken out, son. What's your status? Still outside. Thermal on the interior shows standing room only. We're gonna have to thin them out or we'll be way too pops. Copy that, Noble One. Holland out. We got a job to do, so let's stay focused and get it done. Six, are you in position? Affirmative. Good. Execute. Luchenburg. Covenant owns the sector now, but they're defending for a major strike, not a small group infiltration. Eliminate all hostile ground-to-air defenses so the rest of Noble can land at Sword Base for the torch and burn. Keep a low profile. We take them by surprise. This will be a hell of a lot easier. Bien. Muy buenas a todos, compañeros. Sean bienvenidos de nuevo a otro episodio de la campaña de Halo Reach. Estamos a dos capítulos de terminar esta hermosa campaña. Sinceramente no sé qué esperar. Por lo que sé, ahora tenemos que recoger algo llamado el paquete. La verdad no tengo ni la menor idea de qué puede ser. Déjame ver que esto esté grabando, creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Llevamos un minuto entre la cinemática y todo lo demás. Pero bueno, vamos a ver qué nos espera en este episodio. Por lo que estoy viendo, todo el hielo de la base Sword se derritió. Falcon down. Watch for bodies. Tienen un maldito cañón de combustible. ¿Quién fue el idiota que disparó primero? ¿Quién fue el idiota de los compañeros que disparó? ¿Saben qué? Al diablo. La fiesta empieza. Quería hacerlo en silencio, ya no lo vamos a hacer en silencio. Eso fue muy agresivo. Bien. Claro, me olvidé de ti. Y de ti. Thank you.
Sí, ya me quedé sin balas. ¿Qué les parece? Does seem like overkill. Sending us back here for a simple demo up. Only thinks it's worth it. Want to tell you something? And tells me things ain't so simple. Increíble, ya no tengo balas. Ahora sí. Palabra ninguna. No tengo palabras para describir la paliza que les acaban de meter a estos pobres. Voy a quedar con el rifle de asalto, pero me voy a llevar un Ghost. O debería de llevarme los cañones de combustible. Me lo voy a llevar por si acaso. Creo que eso es todo. Vamos. Hay que regresar a la base SWAT. Sí. Ven con mami. Might be a Scorpion that's still operational, Six. Take a look. Genial, ya dañaron el Scorpion. Maldita sea. Oh, sí. Oh, hell no. Me podrían llegar a destruir el Scorpion en ya si no tengo cuidado. Six, proceed west, take out those hostile air defenses. ¿Alguien puede explicarme por qué ese Ghost era invencible? Lo peor de todo es que el Scorpion no va a aguantar. Noble Six, our Falcons are standing by. No es fácil, comandante. ¿Otra vez estas cosas? ¿No se cansan? Ahí ve. Son dos baterías antiaéreas. Esto obviamente no va a ser fácil.
acaban de borrar de la existencia. Eso es lo que acaba de pasar básicamente. Me acaban de borrar de la existencia por quedarme tan cerca de la batería. A que nadie se vio esa venir. Time to go to work, Noble 6. Take out those guns. Demonios. Me encantaría secuestrar un Banshee. En serio, me encantaría. Esa cosa no humea porque sí o sí. First target neutralized. Falcon, stand by. Commence descent. Meet you inside the base, Lieutenant. No, salud. Esa cosa revienta, pero en serio. A ver, realmente no necesité munición, pero no estaría mal restablecer nuestra munición. Tenemos un escorpión casi muerto. Para lo que ha sido la campaña, la verdad no me quejo, ¿eh? La campaña está increíble. Really missing Cat right about now. No puedo permitir que me destruyan el... Esta cosa está por explotar. No me puedo arriesgar, lo siento. Voy a tener que dejar este escorpión aquí. Maldita sea. A ver... No me da impulso de nada.
Fuck. ¿Qué hago? ¿Me arriesgo? ¿Entro con el Scorpion? Mi Scorpion está a un golpe. Me dan un golpe y me muero. Este Scorpion no va a aguantar ni un golpe más. ¿Qué rayos le hicieron a la base sur? Me estoy asomando para ver dónde rayos estaba, me terminan matando. ¿Cuántas balas puedo sostener de esta cosa? Ok, hay dos torretas de cañón de combustible. Esa torreta, hay que tener cuidado de esa cosa.
Controlar esta cosa no es fácil. Good. Gates open, boss. Six, get over here. Cubby's all over the base. Ay, bueno, fue divertido. Estar la base sur. Nada de salud, nada por aquí, balas, nada, nadie. Limpiaron toda la zona cuando me llegó. Coming from the pad and the garage. Double time at six, come on. Halo Reach termina el paquete en legendario con el Scorpion intacto. El tanque vence todo. Esperen, acabo de terminar, acabo de hacer un logro de la dificultad legendaria. ¿En serio? ¿Ven por qué me gusta jugar en las dificultades altas? Pero no, Soma, eres un masoquista. Sí, lo soy, en algunos sentidos lo soy. Pero créanme, terminar un juego en dificultades altas tiene muchas recompensas. Aunque termine con la mitad de tu sanidad mental, pero créanme que tienen sus recompensas. Si el lead se va como el cobarde que es. Gracias. A ver, señores, ¿tienen algo para mí? O sea, muerte. Fue donde aterrizamos la primera vez. Ahí está Carter, está June, ¿y quién más está? Emil. What's next? No sé. Entrar, supongo. Oficina de Inteligencia Naval. ¡Oh! Ya entendí las siglas. Lo siento, no lo sabía. ¿Cómo entramos? Ah. Shotgun. ¡Demonios! Quita. ¡Qué sincronía! Estos señores me tienen impresionado. Bien hecho, señores. Si querían acabar con su vida, por poco lo logran. Y por poco terminan con lo mío. Desgraciado del rayo.
Vas a caer porque vas a caer, sí. Bueno, tenemos 13 balas del cañón de combustible y 13 balas de reserva de la de DMR. Increíble. Oh, es la misma entrada. Qué caos. Where are we going now, boss? Dot. Please proceed to the prearranged coordinates. Cryptic. You know as much as I do, Noble 4. Son las coordenadas. Coordinates nearby, Commander. Up the ramp, to the right. No me lo puedo creer. ¡Qué maldita fiesta hay aquí adentro! Taking enemy fire. Ya lo vi. Bien. Bien, me gusta cómo va esto. La base Sword está hecha un asco. Parado. Este lugar está hecho un asco. Like they got themselves cornered. Or were committed to the position. I'm going with cornered. There's nothing here. No load-bearing columns either. Sir, if we're supposed to blow this place, this ain't the spot to do it from. Dot, check your vector. Vector confirmed, Commander. We are precisely where Oni has directed. Apologies. Coordinates revised. Please confirm. Revised? By an AI of unknown origin, whose clearance is well above my own.
Well, it's pointing us a click and a half east and 2,000 feet underground. I didn't bring my shovel, Commander. Sir, I say we go AI free on this one. Obviously, these coordinates are junk, and the longer we go chasing... What is this, Doc? Our revised route, Commander. All right, we came this far. Creo que si hubiese querido haber hecho el logro del Scorpion intacto, no lo habría logrado. Si lo hubiese querido, les aseguro que no lo hubiese logrado. Me acabo de poner a pensar en eso, y viendo lo que está pasando en este momento, me estoy quedando impresionado. No recuerdo nada de la campaña de Rich, me recuerdo esto. ¿Cómo es que no lograron entrar ahí? Your new AI friend tell you anything else, Dot? Dot. She's been expecting you. That's perfect. Apologies for the unusual security measures, Commander, but the stakes demand it. Dr. Halsey, casualty reports have you listed as... Yes, well, as they say, news of my death has been greatly exaggerated. I only wish the same could be said of the rest of Noble Team. We all do, ma'am. It may please you to learn that the data module Noble 2 procured from Visigrad Station contained precisely what my scientist promised. A latchkey discovery. It has unlocked, at last, the secrets of this excavation. Not sure I understand. Your orders were a pretext to bring you to me, and have been overridden. You are here, Team Noble, to ensure the delivery of this vital data to a secure location. Doctor, our orders are to destroy all sensitive material. Others will handle the demolition. I'll need to confirm this new directive with Command. Colonel Holland will be briefed. You belong to Oni now. Damn! Before you is an alien artifact neither human nor Covenant in origin, advanced beyond our comprehension, until now. Thanks to Noble 2, the decrypting of its data is nearly complete. Whatever we're doing down here, we better do it quick. Have your data ready, ma'am. We're coming to you. The decrypting process is still underway. I don't think you understand. We're out of time. If it isn't portable when we reach you, it's gonna get buried. Bury any of it, and you bury mankind's best chance for survival. Commander, you've been wondering what your Spartans died for? They died for this. Please, buy me all the time you can. Esto es Forerunner. Si no es humano ni Covenant, esto es Forerunner. Todo esto es Forerunner. I'm seeing turrets already in defensive positions. Only was expecting company. They sure as hell got it. Doctor, we have hostiles inbound. Spartans, you cannot allow the Covenant to break through the door to my lab. Understood. Let's give the doctor a laboratorio de la doctora Hansen. Noble Team, there are 4 defense turrets to assist you in defending the lab. Get them online, and quick. When the turrets take too much damage, they'll shut down to recharge. You'll need to reactivate them when they come back online. Angle 6. Activate the turret to set up a perimeter. No creo poder activarlos todos. ¿La bella tomó daño? No, vaya al diablo. No voy a arriesgarme lo más mínimo en nada. Voy a ir a lo seguro. Whatever you have to do, do it. Va a ser matarlos sí o sí. Las granadas. No puedes tirar esas cosas.
¿Ahora son brutes? Turret shutting down. La verdad es que no me importan las torretas. Vaya, aquí hay un montón de habilidades de armadura, más lanzagranadas, jetpacks que no estoy seguro de que me vayan a hacer. Puedo subir aquí. Bien. Mejor ángulo de tiro para mí. Watch out for the rain. ¿En serio hay un raid? Me encantaría ir a desactivar ese raid. Pero también me gustaría vivir para terminar la campaña. Bien. Bien. Estamos haciéndolo bastante bien. Vamos bien. Para generar escudos. Me olvidé del raid. Me olvidé por completo del raid. Hold on, Spartans. I'm getting close. Bujes. Un láser Spartan. Esto no lo había visto.
Another Phantom dropping troops to flank us. Maybe we can grab a bag here and bring the fight to them. Me está cansando ese Great. Ese Raid me está cansando. Voy a terminar yendo a destruirlo sí o sí. Voy a destruirlo, se acabó. No lo soporto. Olvídenlo. Sin balas. Espero que la DMR no desaparezca. Soporté tanto y me estás diciendo que me mato un Elite porque sí. Quiero destruir ese Wraith. Por supuesto que sí, claro que sí, va a haber algo invisible que me iba a querer matar cada que lo intentara. Abusé demasiado del jetpack. Lo sé, es que no aguanto ese Great, lo siento, pero no lo aguanto. Just right.
ya no tengo balas, ¿en serio? Pues ¿cuántos tiros tienes de esta cosa? Ingratos. ¿Tan pronto? No lleva ni 10 segundos que la activé. No, activar torretas mi trasero. Yo no voy a activar ninguna torreta, se acabó. Tiene que estar muy cerca de acabarse. Las de DMR. No sé, es que no se puede neutralizar esas cosas. ¿Qué brazo tiene el desgraciado? De verdad, ¿qué brazo tiene el desgraciado? De verdad, por segunda ocasión. ¡Qué hijo de puta! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Me la pegó dos veces seguidas. Eso ya es mala suerte. Eso ya es tener muy mala suerte. Y lo peor de todo es que es siempre el ultra. ¿Dónde está el lead? Hablando del diablo. No me lo puedo creer. Doctor Halsey, cuando usted quiera, ¿eh?
¿Estás diciéndome esto en serio, de verdad? O sea, no. No, o sea, una o dos veces te lo creo, pero tres ya... Eso ya es... Doctora Halsey, cuando usted quiera, realmente no estamos apresurados ni mucho menos, no nos están dando una paliza. No estamos en apuros ni mucho menos. La estamos pasando de maravilla, doctora Halsey. Usted, tómese el tiempo que necesite. No sé qué rayos está pasando allá abajo, pero...
pero suena muy intenso. Doctora Halsey, de verdad, no se apure. Nosotros podemos contra todo el bendito Covenant. Me lo puedo creer, hay un Ghost. Ah, ya hay un Ghost. Y para colmo viene otro. Comandante, no creo que entienda la gravedad de nuestra situación. Nos están dando una paliza. Dando una paliza, pero paliza de verdad. No creí que se fuera a complicar tanto. Si me deshago de los enanos con el cañón de combustible, soy muy feliz. Odio esas cosas.
situación. Pues la situación es la siguiente, básicamente. I'm opening the laboratory door. Doors open, Noble Six. Get to the lab. Oh, menos mal. Stuff. Knowledge. A birthright from an ancient civilization. This AI is its custodian, and she has chosen you as her couriers. Chosen? By an AI? By this AI, yes. Her measure of you carries as much weight as my own, perhaps more. You are to take her to the UNSC shipbreaking yard in Azad. There, you'll find a Halcyon-class cruiser waiting to get her off-planet. I understand. Do you? Mankind is outmatched. When Reach falls, and it will fall, our annihilation is all but certain. Unless we can glean from this artifact a defense against the Covenant. A game-changer. On the level of the conical bullet in the 19th century, or faster than light travel in the 23rd. And what if we can't? An apt question, if there were somewhere else to place our hope. There is not. Take it, Lieutenant. She has made her choice. Do you have it? Yes. Say the words, please. I have it. Dr. Halsey, Noble 3 will escort you to Castle Base. I require no escort, Commander. June, make sure nothing falls into enemy hands. I'll do what's necessary, sir. Good luck. You too, Rifleman. I need a heading dot. At 3 kilometers north,
turn right, heading 050. Which leads to? The shipbreaking yards in Azod, the only off-planet extraction point left on this continent. Small-scale air attacks have decimated many convoys en route. An armada of Covenant cruisers is hastening to the site as well. UNSC cruiser Pillar of Autumn is awaiting your arrival. Wouldn't be a noble mission if it were easy. Esto se creó a los... Esto es lo que resolvió la duda de dónde venía... Cortana. De dónde a rayos... ¿Qué rayos había pasado? ¿De dónde provenía todo? ¿Y qué rayos había hablado? Porque si mal no recuerdan, durante la campaña de Halo 2 se dice acerca de una flota que destruyó Reach. Ya lo verán en las siguientes campañas. Estamos a una campaña de terminar este hermoso juego, a una sola misión, y estoy muy emocionado. Peques, voy a dejar este episodio aquí. Espero que les haya gustado y pues espero verlos en el siguiente y último episodio de la campaña de Halo Reach. Estamos a nada, literalmente a nada de terminar esto. Cuídense, pues. Recuerden que nos quieren. Y nos vemos.